Hola, rinconero. Yo soy Jika. Y yo soy Ro. ¿Y dónde estamos? En tu casa. Bien, ¿y después? En la esquina. De la mesa. De la mesa. Vale, muy bien. ¿Hoy qué traemos? Mírala ella con su collar. Hoy el rincón de Jika y Ro. ¿Qué traemos? Traemos a ver, verduras. Frutitas. Para este veranito que ya ha venido, el veranito. Y hemos comprado en el mercadillo. Perdona si hace un poco aire el ventilador, pero. Pero aquí es que nos un poco marcado. Ruido, pero. Venga, vamos. Me has quitado toda la medicación. Está ahí, por favor. ¿Está aquí la medicación? ¿Quieres enseñar la medicación también? No, para que vean todo lo que hemos hecho hoy. Hemos ido por la mercancía. Mira. Mira toda la mercancía. Todo esto. Para ella. Es que es muy avariciosa. Mira. Qué avariciosa es. El tramador para los dolores. ¿Esto qué es? Tiroides. Lo del tiroides. El hierro, el que hierro. Parece que va bien. El colesterol, que esto no para colesterol, pero bueno. No lo tenía nunca. Y esto es Yurelax para los dolores. Para los dolores también. Y el Adiro para el corazón, para la sangre. Y el Adiro. Todo eso. Todo eso. Y una crema que compramos el otro día. Estoy guardando. Que nos lo trajimos ayer, 22 euros. En la farmacia. Para que después diga que no estoy mala. Eso es una cosa que hemos ido hoy. Que hemos ido al mercadillo. Al mercadillo. Que en Cádiz se dice el piojillo, en mi tierra los gitanos, el corte inglés sin escalera. Aquí es mercado. Lo que es fruta y lo que es fuera es mercado. Eso es mercado abasto. Y esto es mercadillo. Hemos comprado como. Lo va a llamar ella como quiera. Está toda la vida llamándose así. Es que cuando tú entras, pone mercado municipal. Ya lo sé, pero aquí en Villena es las dos cosas de mercado. Vale. No me discuta eso. Mercadillo. Mira, la madre que la parió. Como Gita no tenía zapatos para el verano, para conducir, tiene que estar cerrado. Y como sabéis que para conducir tiene que estar esto sujeto. Pues costaba por todos lados 25 euros. Y hemos encontrado este por. A ver, que lo digan, ¿no? Vale. Pongan, hashtag precio, las sandalias. Menos de 25. Menos de 25, damos una pista. Una pista. ¿Y qué más hemos comprado? Una camisetita para la niña. La que está liando, zapatero. Que no tenía yo camisetita sin. Ahora para el verano, fresquita. Mira. ¿Quieres salir? Sé que me está grande. Joder, parece un camisón eso. ¿Veis? Que me está grande. Pero, como lo que quiero estar cómoda y fresquita, pues la hemos comprado. Bueno, vamos al lío. Bueno, nos hemos gastado en el mercado abasto, las frutas, porque aquí no hay fruta en los mercadillos. Y hemos comprado 1,5 kilos de guinda, nos han dado. Fresquita para el verano. A 2 euros. Valía esa. Había una. Queda un diámetro más grande que esta, pero muy poca diferencia por 4 euros. Mira. No te da como que hay que lavarla. Pues ya ha llegado el orden. Hemos gastado 13,30 en total. Unos pimientos, lo que sepa me acuerdo yo de los precios o lo iré diciendo. Los pimientos hemos comprado, que quizás. Haga una receta con estos pimientos que tengo en la mente. Quizás. Un manojo de espárragos, porque tengo ahí champiñones y entonces voy a hacer algo con los champiñones y con el de esto, otra receta. Los espárragos 1 euro. Más malagatones. Malagatones, ¿cómo dice? El flaconito con los malagatones. Bueno, y nos hemos dicho en dónde hemos comprado. La frutería Chato, ven y disfruta un rato. Hemos comprado. Dos pepinos. Dos pepinés. Tres cabezas de ajo. Perejil. Eso es lo que veis. Perejil. Platanito. Plátanos que estaban a 2,80 kilos. Así nada. Por eso hemos comprado 4 nada más. Lo hemos visto verde y para que aguanten un poco más ahora el verano. Níspero poquito, porque es que está haciendo mucha calor, rinconero aquí. A 2,50 creo que era. Tomate a 1,20. Estos colorados. Para hacerme mi gazpacho que se me acabó. Y tres tomates de ensalada. Y tres tomatitos de ensalada estaban a 1,40. Así que esta es la compra. ¿Ya? Ya está.
¿Ya hemos venido? Ya, no me acuerdo de más. Entonces, bueno, que pongan al final hashtag, precio y la sandalia, a ver cuánto crees que es. Hashtag que estará aquí puesto, como hay que escribirlo para que la que quien no sepa lo que es un hashtag para que lo Ah, ponga. lo pondré hashtag y precio. Hashtag precio. Y ya la siguiente compra que hagamos diremos cuánto es el precio. Igual que de la camiseta, tampoco lo hemos dicho, y os dejamos a ver cuánto ha costado la camiseta. Otra cosa, también si queréis que os dediquemos a algo, pues igual, hashtag dedicar. Y así le dedicamos las recetas a alguien. Si no hay nadie, pues no, ya A ver no. cuándo me dedica uno a mí. ¿Y tú a mí cuándo me vas a dedicar? Lo que sé, tú eres la jefa. Ah, vale. Cuando llegue tu cumpleaños. Hostia. Adiós, verano. Adiós, verano. Claro, si es en octubre. Eso, adiós, verano. En verano es mi cumpleaños, no el tuyo. Ah, vale. Bueno, Bueno, rinconero, muchas no hay gracias. más Ya nada. sabéis la reta y la de siempre. Bueno, los melones, pero como ya sabéis lo que son los Melones melones, de Papuchi. así que Que ya sabéis la reta y la de siempre, me un gusta, me gusta, compartir, comparte. Si no estás suscríbete, suscrito, campanita, suscríbete. La tolón, campanilla, tolón, abajo opciones y todas. todas. Y agregaros al Facebook Y al y Instagram. al Instagram, que por ahí avisamos de cuando subimos un vídeo y cuando subimos o hacemos un directo o Y alguna. ahora que me recuerdas, tengo que subir la cena de anoche, que no la subí. O cuando comemos algo aquí, que en vez de hacer un vídeo y presentarlo, porque más o menos ya lo habéis visto, lo enseñamos también por Y ahí. ponemos una fotita en el Insta. Y a lo mejor hay quien no. Alguna receta que hagamos nosotros que no la hayamos puesto en vídeo, preguntamos. ¿Queréis que hagamos esto? Lo hacemos directo en el Instagram. Claro. Así que en la cajita de información siempre os dejamos el grupo del Facebook y el Instagram. De todos modos, por aquí veréis que está puesto el Instagram Sí, y ahora el Facebook. pondremos la fotito del Instagram y el Facebook también. Así Bueno, que. Rinconero, nos ¡Nos vamos. vamos! Adiós. A ver si se va esta ¡Adiós! vez a la primera. ¡Acciones! ¿Se te ve nublar ahora? ¡Hola, hola! ¡Hola, rinconero! La luna está Voy puesta. a ponérsela. Esperarse que están con los guasus, la familia. Y no puedo ponerla ahora. ¡Y se hizo la luz! ¿Y por qué no pones esta para tomar falsa? ¡Ay, que no, que no! Venga, vamos. Empieza. ¿Y todo? Dime. ¿Que ya hemos terminado hace un rato? ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.